tus manos está. Creador del universo, venció toda ansiedad. Tu mundo en tus manos está. Y todo va a estar bien. Amigos, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Pública 2020 desde el mero corazón de Reynosa, Tamaulipas, México. Porque todo va a estar bien, prohibido rendirse. Esta bella canción en la voz precisamente del equipo que comanda el diputado local Alberto Lara Basaldúa. Todo, damas y caballeros, todo va a estar bien, primeramente Dios. Porque Reynosa lo necesita precisamente a todos y nos necesita de forma unida. Amigos, bienvenidos a Agenda Pública en este día de martes, martesito sabroso, iba a decir caliente, pero no, fresco por este frente frío, porque todavía la lluvia está ahí, amenazante. Un ratito más les vamos a brindar las condiciones climatológicas. Martes 8 de septiembre, en el mes más mexicano de todo el año. Bienvenidos, damas y caballeros. Y a continuación, presento a la directora, a la licenciada Laisa Reina, que ya está con nosotros, martesito sabroso. Laisa, me da gusto saludarte. Bienvenida a Agenda Pública. ¿Cómo estás, Madera? Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Gracias por estar en sintonía de Agenda Pública en una emisión más, un martes completamente en vivo, sí, transmitiendo a través de las plataformas digitales que tú ya conoces, que de manera simultánea lo hacemos en Facebook, en Twitter y por Periscope. Laisa Reina Noticias y Alfonso Madera. Así nos ubicas también en nuestro canal de YouTube y transmitiendo desde el corazón de Reynosa para todos ustedes. Hoy quisimos iniciar este espacio informativo de una forma diferente. Sí. Con esta canción de fondo del diputado local Alberto Lara, que mira que desde el momento en que la lanzó, pues conocimos otra faceta del, sí, diputado, otra faceta en la que no conocíamos, que cantaba, muy pegajosa la canción, sí, te hace reflexionar, te hace ver la situación en la que nos encontramos, y por supuesto que desde esa forma él envía un mensaje a todos los reynosenses, en donde señala que bueno, pues hay que salir adelante, hay que seguir tras lo que estemos viviendo, tras la adversidad. Nosotros somos valientes y pues bueno, debemos de salir adelante. Estamos de acuerdo con él en que todo estará bien, Laisa. Totalmente de acuerdo. La fe primero, por delante, una bella canción, una bella reflexión y una canción que ahí esté, es un himno en estos momentos de necesidad. Así es, prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Es el lema de Alberto Lara, sí, Basaldúa, diputado local de Reynosa. Y bueno, quisimos sí, iniciar de esta forma. Esperemos que les haya gustado la forma en la que arrancamos. Prohibido rendirse, exactamente. Y todo va a estar mejor, primeramente Dios. Amigos, juntos vamos a salir adelante de todo esto. Lamentamos a las personas que ya se adelantaron, personas que no tenían por qué irse, por qué morirse, por qué morir. Lamentable. Así son las cosas, así llegó este virus, nos agarró a todos desprevenidos. Las autoridades hasta este momento, pues no dan una. Están tomando las medidas necesarias, sí, me queda muy claro, están haciéndolo conducente, pero bueno, nosotros nos queda también actuar, respetar, conocer y sobre todo, pues ser obedientes en esta situación. Las medidas sanitarias, las medidas de prevención, ya todas las conocemos, todos los conocemos, habidas y por haber, son tan fáciles que lo podemos hacer entre grandes y pequeños, lo podemos hacer. No debemos relajarnos, debemos de contribuir para salir pronto adelante. Ya llevamos
más de 60,000 muertos a nivel México. No queremos que esta cifra se incremente, no queremos que esta cifra avance. Y en Reynosa y en Tamaulipas también, lamentablemente, ha habido personas que han fallecido por los motivos que le estamos comentando. Amigos, gracias, muchas gracias por vernos y por escucharnos desde Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores, a quienes hace posible que Agenda Pública llegue a sus domicilios. Gracias a Innovaciones Español. Gracias a GLG Colinsun Autopartes, gracias también al Fénix Autopartes, a Fletes y Mudanzas Vico. Gracias también a No Más Piojines. Gracias a Marcos Heredia, también perito evaluador. Muchas gracias por todo el apoyo, por la confianza. Gracias por ser equipo con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, que es posible que Agenda Pública llegue a todos ustedes. Pues vamos a arrancar de lleno la información. Totalmente. Madera, a partir de este jueves, hablando a grandes rasgos, sí, sobre el sistema meteorológico, llega el frente frío número 2. Digo, ligero descenso en la temperatura. Con el pasado, pues, digo, el frente frío número 1 pues pasó desapercibido, no se sintió. Mucha gente decía, no hombre, pues, ¿dónde está el frente frío? Yo traigo mi chamarra. No se trata de eso. El ligero descenso en la temperatura. Exactamente. Hay pronosticados 24 frentes fríos, uh-huh, para esta temporada. Vamos, está próximo entrar el 2 a, sí, nuestra región. Nada marcado en el descenso de la temperatura. Uh-huh. Continuará el calorcito y hay probabilidades de lluvia. Qué bueno, eso me da mucho gusto, porque ya dejamos atrás la canícula que tanto estrés y calor causó, y estaba latente por allí el golpe de calor, que eso también puede ser mortal. Afortunadamente, ya entramos en los frentes fríos. Ya de perdido apagas el aire acondicionado, apagas el abanico, eso es relajante, Laisa. Sí, ya bien, es una temporada, bueno, a mí es la que en lo particular me gusta. ¿Sí? El frío, sí, definitivo, ya estamos en otoño, digo, ya se empiezan a... Viene la Navidad. Ya se ven los adornos navideños en las tiendas. Navideños también. Es la parte que no me gusta, solamente eso. Es la parte que no me gusta, porque los casos pueden incrementarse, Laisa, asociado pues a las gripas y ese tipo de cosas. Bueno, es lo único que no me gusta eso. Déjame te digo que hace un par de días, para, sí, ser exactos, el domingo, sí, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, sí, él señaló que está... se teme un rebrote, uh-huh, de el COVID-19 cuando llegue la temporada pues invernal. Con ello va a llegar los casos de influenza que, uh-huh, año con año se padecen, y va a ser a partir de octubre y hasta el próximo abril 2021 cuando, uh-huh, se den estos rebrotes, estos casos. Hay que cuidarnos, nada más. No nos queda de otra más que cuidarnos, Laisa. Así es. Y aparte, un poquito peor el asunto es que ya anunciaron que la vacuna va a tener retrasos, que salió algo imprevisto por ahí. No, esto no me está gustando para nada. Honestamente. Y muchos dicen, ¿me aplico la rusa? Nada, no me voy a aplicar nada. ¿Me aplico la otra? Tampoco, porque todos quieren pasarse pasos que para la Organización Mundial de la Salud son obligados. Uh-huh. Es decir, una vacuna tiene que seguir una serie de procedimientos. Si no lo sigues, no lo puedes aplicar. Pero muchos quieren madrugar, quieren dar el madruguete y no. Porque está de por medio la vida de los ciudadanos. Precisamente, hay mucha confusión. Sí. Todavía me mandaban mensajes y me preguntaban, Laisa, estoy confundido, ¿en qué color de semáforo estamos? ¿Cuál es la situación de Reynosa? Hablando, sí, particularmente en nuestro municipio. Uh-huh. A nivel federal se maneja el semáforo amarillo, que quiere decir que vamos avanzando hacia la nueva normalidad. Pero no, señores, un color, unas estadísticas se tienen a nivel nacional, sí, pero cada estado es quien decide. Y quién dice si seguimos, si avanzamos, si nos seguimos congelados o qué es lo que procede. Uh-huh. Reynosa es uno de los municipios que está en fase 1. Sí. Por lo menos de aquí hasta el próximo 14 de septiembre, las medidas que dio a conocer en el periódico oficial de Tamaulipas las autoridades estatales, uh-huh, es que estamos en fase 1, que quiere decir color rojo, se mantienen cerrados. Pues todavía gimnasios, me decían, bueno, los gimnasios pueden abrir, no, gimnasios no pueden estar abiertos, aún y ya cada uno de ellos está trabajando internamente, ya está preparándose, ya tienen sus protocolos, sí, me señalaban también para realizar, pues todos esos equipos para realizar los deportes, uh-huh, esos tampoco están completamente paralizados, los eventos, aquellos que
personas que se dedican a los eventos, a banquetes, a salones de fiestas, y músicos, en fin, todo eso está paralizado. Poco a poco, pues están abriendo negocios no esenciales, pero ya sabe usted que tenemos bloqueado lo que son horarios, sí. Están fraccionados, el trabajo en los restaurantes de igual manera. De aquí al 14 vamos a esperar en la siguiente reunión que van a tener las autoridades de salud, autoridades estatales, sí. Ver qué es lo que procede, si Reynosa se sigue el camino hacia la nueva normalidad o seguimos paralizados. Esperemos, yo quiero confiar en que vamos bien, sí. Que vamos hacia el camino, hacia la nueva normalidad, que vamos a brincar de fase como lo han hecho con los demás municipios. Río Bravo, que está por ejemplo cerquita de Río Bravo. Ya mira, el fin de semana estuve así de darme una vuelta porque los cines ya están abiertos en Río Bravo. Vamos a Río Bravo al cine. Sí. Y aquí no, pero bueno, esperemos que ya esto vaya. Funcione, vaya ya. Sí, tiene que ser pero, esta. Pero en la ¿De qué se trata o qué es lo que se necesita hacer para que esto funcione? Pues hacer nosotros la parte que nos toca, acatar las recomendaciones, seguir cuidándonos, seguir usando el cubrebocas cuando salimos a la calle, tenemos contacto con demás personas. Totalmente de acuerdo. Son medidas sencillas que no nos cuesta nada, al contrario, nos ayudarían en mucho y nosotros ayudaríamos para que la pandemia ya termine y bueno, se vaya. Eso va a depender de nosotros, Laisa, también, lejos de que la autoridad ponga medidas, pero está en nosotros también acatarlas, ser simplemente ciudadanos obedientes y con ganas de hacer una normalidad lo más cerca a la normalidad o a la realidad que vivíamos hace 4 o 5 meses atrás. De eso depende. Definitivamente no vamos a regresar a lo que éramos antes, hace 5 meses, pero bueno, intentemos acercarnos un poco a eso. Me llama poderosamente la atención eso. Laisa, viene el informe de la doctora Magister Ortiz Domínguez, va a ser el jueves. El jueves. Jueves, pasado mañana, ¿no? Así es. Infraestructura vial, comentan, pavimentación, rehabilitación de escuelas, becas para estudiantes de todos los niveles educativos, agua, drenaje. El municipio ha avanzado en todos los aspectos de la administración pública y esto será dado a conocer con detalle en el segundo informe de gobierno que presentará la doctora Magister Ortiz Domínguez el próximo jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana con 30 minutos. Ahí estará dando cuenta de la situación que guarda Reynosa actualmente a 2 años de gobierno de esta nueva administración, porque hay que recordar que la doctora le dio al pueblo la confianza de la reelección. La alcaldesa de Reynosa ofrecerá en su informe los logros del segundo año de la administración pública municipal 2018-2021, el cual será transmitido por Facebook Live y YouTube también, cumpliendo con la restricción de la reunión que indica el Consejo de Seguridad en Salud de Tamaulipas. Eso me llama poderosamente la atención. Van a cuidar todas las formas. ¿Va a haber presencia? Sí, pero con todas las medidas habidas y por haber para evitar eso de los contagios. A las 10:30 de la mañana del jueves 10 de septiembre, la presidente municipal, doctora Magister Ortiz Domínguez, hará entrega al primer síndico del ayuntamiento del documento que contiene el segundo informe de gobierno de Reynosa, dando inicio a la transmisión del evento. Dándose este protocolo, inicia el mensaje de la doctora dando a conocer los logros que ha hecho durante estos 2 años. La doctora Magister Ortiz Domínguez, pues estar de frente a los ciudadanos a través de las plataformas para que nos demos cuenta de lo que se ha hecho, pero también de lo que no se ha hecho, porque en Reynosa hay que recordar que hay mucho rezago. De hecho, lo platicábamos en el programa del día de ayer. Exactamente. Donde la columna vertebral de esta administración ha sido la obra pública. Claro. No lo hacía saber el secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias. Así es. Cada uno de los programas, de cada una de las obras o de la inversión millonaria que se hizo en Reynosa durante este año. Que bueno, ya lo vamos a estar escuchando de la palabra de la doctora Maki el día del jueves. Y ahí vamos a estar. Vamos a estar transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. Totalmente de acuerdo. Hubo informe también el día de hoy. El día de hoy precisamente informe del diputado local Gerardo Peña Flores, en donde pues él señala y reitera que seguirá trabajando arduamente con sus representados, pues siempre está primero el interés por Tamaulipas. Sí.
Los compromisos se cumplen, así lo dejó de manifiesto el diputado Gerardo Peña Flores al presentar su primer informe legislativo, donde de forma concisa destacó el trabajo efectuado para defender los intereses de Tamaulipas, así como lo realizado en materia de seguridad, derechos humanos, grupos vulnerables, cohesión social, medio ambiente, entre otros, además de las acciones en favor de las mujeres y el sector empresarial. En su mensaje en la ciudadanía, que hay que decirlo, fue a través de las redes sociales, totalmente de acuerdo, Facebook Live, que él mandó este mensaje a todos los tamaulipecos, uh-huh, que lo hizo desde aquí, desde Reynosa, uh-huh, desde el Parque Cultural. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado resaltó que en el grupo parlamentario del PAN han sido solidarios, consecuentes e incluso tolerantes ante el debate, sin fundamentos, pero cuando ha sido necesario han contrarrestado con firmeza y convicción, sí, todo lo logrado para establecer la razón y la visión mayoritaria de la sociedad. Me llama poderosamente la atención Gerardo Peña Flores, un hombre de las confianzas del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, y un hombre que cada vez se gana la confianza del pueblo reynosense. Es un hombre que seguramente será protagonista en el próximo proceso electoral del 2021. Gerardo Peña Flores, un hombre que ahí está y que manda un poderoso mensaje. El hecho de hacer su informe desde Reynosa a Tamaulipas, ¿por qué no lo hizo en la capital del estado? Exacto. ¿Por qué no lo hizo en otro municipio? Algo quiere Gerardo y está en su derecho. Tiene el derecho de hacer su lucha. Si quiere llegar a cualquier escaño, todos podemos hacerlo, todos aspiramos. Y si los tiene, pues en buena lid, adelante. Así es. ¿Sí? Todo esto cuenta, licenciada Laisa Reina. Toda la acción, todo lo que hagan a partir de hoy en adelante, todo va a contar. Todo vas a decir, a caray, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se sentó allá? ¿Por qué vino aquel? ¿Por qué no vino? Todo va a contar, Laisa, todo eso, todo, en este proceso electoral. Bueno, vamos a estar muy al pendiente porque, uh-huh, ya está por iniciar este, ¿sí?, este proceso. Así es. Ya los trabajos internos de cada uno de los partidos, el IETAM ya también se prepara para este comicio que se realizará el próximo año. Y pues bueno, a partir de ya, quiero decir de pasado mañana, sí, esto va ya en camino para el 2021. Y va a haber sanciones para aquellos que se quieran pasar de listos. Sí. ¿Eh? Que las instituciones, sí, cuidando cada detalle. Que las instituciones que están para velar que se lleve un proceso eficaz y como debe ser, responsable, pues que no agarren partido. Uh-huh. Que sean ecuánimes, que sean imparciales, que apliquen lo que tengan que aplicar, pero para todos. Exacto. ¿Sí? Para todos los partidos, que no vean colores. Va a ser muy, muy, muy clave eso, Laisa. Sí, por sin supuesto, aquí vamos a tener nuestras mesas de debate ya clásicas, nuestras mesas de diálogo, en donde vamos a estar analizando cada uno de los perfiles que van a estar buscando, pues, representarnos en este próximo año. Totalmente de acuerdo, le presentamos los escenarios más cercanos a la realidad, lo que pudiera darse. Con personas expertas en la analista. Exactamente, Laisa. Con analistas que saben de lo que van a estar hablando. Totalmente de acuerdo. Damas y caballeros, continuamos y bueno, tenemos invitado en el estudio, tenemos a Héctor Quirós, él es un deportista. Y él cumple. Y cumple aparte. Caray, ya me acordates. Sí, sí, sí. Este Héctor Quirós, amigo de Agenda Pública, él es deportista, él, pues está en Agenda Pública, vamos a platicar largo y tendido con él. Así es, deportista, ¿sí?, local, que busca también, pues, ver las autoridades. Apertura. ¿Cuándo les van a dar apertura para, sí, continuar con el deporte de los jóvenes que tanta falta hace? Ahorita, cuando iba entrando, que íbamos entrando al estudio, dice, ¿qué tan perjudicial ha sido para todos nosotros el no estar activándonos, el no estar haciendo ejercicio? Le digo, cállate, ni me digas. Nomás estamos engordando, mire. Mira, estas y son unas flautas. Lo provoca más. Esas son unas flautas que nos trajo la y bueno, pasada, que las prometió. Prometió chicharrones de pescado, hay que decirlo. Héctor, hay que decirlo. Aquí las cosas se dicen como son. Son. O sea, aquí no andamos con tapaderas de nadie. Sí, Héctor, bienvenido al estudio. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, ¿sí?, primero por los chicharrones de pescado. ¿Los cambiaste por flautas? Ya no había por el sector. Ahora que se acabaron los pescados, no encontró. Agarra del canal y ponlos. Pero se te agradecen las flautas como quiera. ¿Trajiste dos órdenes? Traje dos órdenes. ¿Todo a cernear? No te creas. No te creas. Estás en confianza. Hay que romper el hielo de alguna forma, Héctor. Tú eres amigo. ¿Cuántos años tengo de conocerte? ¿Muchos años? Yo creo que, hombre, más de 20. Más o menos, Héctor. Más o menos. Más o menos. Eres
joven, eres deportista, y lo mismo, la misma inquietud es, Héctor, que se abran los negocios. Tú eres empresario también de la localidad. Déjame comentarte. Dime. En el medio de aquí del karate y las artes marciales afines. Sí. Digo afines porque está el karate, está el taekwondo, está el lima lama, está el kung fu. Sí. Y algunas otras artes marciales como el judo, por eso le llamo afines. Uh-huh. Hay escuelas que ya han cerrado. Yo creo que cerrar definitivamente sus escuelas porque ya no pueden sostener una renta, un pago de luz, un pago de agua, pues ir cumpliendo con todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí hay maestros desesperados donde dicen, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay gente que sí, así literalmente te lo digo, vive de esto. Sí. Se dedica al 100% viviendo del karate y las artes marciales. ¿Sí? Y entonces vemos que en otras partes están abriendo que el 25%, que el 30%, sí, varias áreas, ¿verdad? Donde nosotros nos preguntamos, a ver, hay algo aquí no concuerda, no cuadra. Nosotros, nuestras escuelas de karate son salones grandes. Uh-huh. Sí. Donde pones al alumno y le das el metro y medio, hasta los dos metros se los das. Con o sin pandemia. Con o sin pandemia. Exactamente. Así es. ¿Qué se hace? Se hace ahí como cambio, como nuevo, por lo pronto, para mientras pasa este proceso. Sí. Es no hacer gritos, uh-huh, no pegar en los dummies. Ciertos ejercicios que se eliminan mientras pasamos este proceso, pero se pueden hacer otros. Uh-huh. Ir cumpliendo con lo que nos piden. Sí. Pero ni así nos dan oportunidad. Fíjate que yo te comentaba hace unos cinco meses exactamente. Yo me gusta mucho ver los medios para estar enterado, sí, de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vi un grupo de maestros de artes marciales en, sí, la Ciudad de México haciendo primero hicieron una manifestación, sí, solicitando apoyo, decir, oye, ¿por qué nosotros no podemos acceder a los 25 mil pesos? Uh-huh. Del gobierno federal. Del gobierno federal, sí, así es. Les hacen una promesa, nos hacen una promesa, porque yo soy parte de él, sí, de esta comunidad, sí, de que esos 25 mil pesos iban a llegar en dos meses. Uh-huh. No, sí, llegó. Se hace otra manifestación en la Ciudad de México, en frente de Palacio, les vuelven a prometer, no llega, hacen otra manifestación, pero ya saliendo, creo que del no sé cómo se llama el edificio de la Independencia, la Revolución. El de la Revolución. Sí, perdón, Monumento de la Revolución. El de la Revolución. Hacen otra manifestación, hacen técnicas ahí. Sí. Los vuelven a recibir en la Secretaría de Gobernación. Vuelven con la misma promesa y no llega nada. ¿Por qué? ¿Por qué el interés de los maestros? Porque quieren sobrevivir en este tiempo. Sí, sí, sí. Además, sí, claro. No es regalado, es un préstamo que se va a pagar a cierto tiempo, mientras los maestros vuelven a recuperar, sí, ese camino donde estaban. Sí. Pero no llega nada. Yo recuerdo, hace como dos meses se llenó un formato. Sí. Un formato para todas las escuelas, uh-huh, que ya va a llegar en un mes, y a mí me hablaron de la Secretaría de Bienestar, que traían mi nombre ahí, traían el nombre de mis compañeros, sí, y que la credencial de lector y una serie de requisitos. Llenamos todo, hasta ahorita no hemos recibido nada. Deja tú, y ni siquiera la oportunidad de abrir para dar una clase. Ahora, si teníamos dos clases en dos horarios, ahora podemos abrir cuatro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si tenemos 10 alumnos, pues podemos tener 5. Exactamente. En una clase, 5 en otra, sanatizamos el lugar, así se dice la palabra. Sanatizar, sí. Sanatizamos el lugar. Yo en lo personal voy a poner un área para que cuando entre el alumno, sanatice. Sí. Se trapea y todo con todas las medidas. Exactamente. Se le marca el área y empezar. Pero ¿qué vemos? Fíjate que hoy precisamente a las 9 de la noche nos vamos a transmitir varios maestros de karate a las 9. Quedamos y cada martes reunirnos. Sí. Ver toda esta situación, hablar de todo el área. Sí, sí. Y vemos, hoy el tema va a ser, estamos viendo por Facebook que ahora no tengo nada contra ellos, pero voy a hacer alguna observación. Abrieron las iglesias. Sí, uh-huh, sí, abrieron las iglesias. ¿Y qué bien las iglesias? Y si no, alguien que me desmienta, ahí está estamos transmitiendo en vivo, sí, en Facebook. ¿Qué veo? Están sentados 1, 2, 3 personas juntas. ¿Y porque son familia? Eso no importa. Exactamente.
el que seas familia no quiere decir que no te vayas a contagiar. No se está respetando. ¿Por qué hay ahí esa oportunidad y con otro no esa oportunidad? ¿Consideras tú que están siendo estas medidas? Pues no, iguales para... Discriminatorias. Eso. Considero que no estamos siendo iguales y parejos. Hay una instancia que los verifica. Bueno, que pasa a las escuelas de artes marciales, de karate, que las verifiquen. Exactamente. Que vayan, nos toquen la puerta, nos digan, a ver cómo están parados. No, pues aquí. Y estamos usando tapabocas para dar la clase. Y el casco de plástico para dar la clase. El alumno, te hablo en esta área de las artes marciales. Hace rato te comentaba, se da un fenómeno, el encierro hace una acumulación de energía. ¿Sí? Que al momento que sales, pues la gente pues se pelea en los centros comerciales, uh-huh, que por qué no me dejas entrar, lo que se ha visto, ¿verdad? Es un estrés, allá afuera y cosas. Eso porque la energía está acumulada. Nosotros en el deporte, hablando de karate, esa energía de los niños las tienen que sacar y soltarla de algún momento, pero con todas las medidas. Yo le pido al gobierno del estado, al gobierno municipal, que hagan una nueva verificación, porque el gobierno federal dice que estamos amarillo y el gobierno estatal dice que estamos en rojo. Exactamente. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le damos la razón? Claro, yo por ser parte del gobierno del estado de Tamaulipas, sin trabajar en el gobierno, yo no sé, parte de ser Tamaulipas, pues apoyo a mi gobernador. Sí, ¿verdad? claro. Porque primero es mi gobernador. Uh-huh. Y entonces, pero que nos ayude a darnos reglas, seguimientos, para poder abrir. Yo no entiendo, sí, adelante, escucho. Y me traigo ahorita a hablar a nombre de muchos de mis compañeros de karate. Sí. Y de los artes marciales. ¿Un aproximado de cuántos son? Héctor, más o menos. Te estoy hablando. Bueno, son más escuelas de taekwondo que de karate. El karate es un poco más reducido. Pero no sé, te estoy hablando de. ¿20? ¿30? No, ese es puro karate. Estamos hablando de unas 60 escuelas. ¿60? Escuelas. En todo Reynosa. En todo Reynosa. Están paralizadas. Estamos paralizados totalmente. Y algunos siguen abiertos porque dan clases a través de la plataforma de Zoom. Sí. Sí. Es lo mismo. Pero pues. No es lo mismo. Porque estamos haciendo hacer ejercicio y el niño está allá, está viendo, no los ves, no los supervisas como debe ser. Exactamente. Y ni siquiera los niños tienen esa sensación de entrenar igual, pues no están siendo supervisados. Nosotros le pedimos a la autoridad que nos dé una reunión con los encargados para ver esta situación. Yo me encargo personalmente de convocar a todos los maestros de karate y artes marciales afines para juntarnos con ellos. Fíjate, yo no sé qué criterios utilizan, decíamos la vez anterior. El restaurante, pues es un área de mayor contagio, porque vas, estás comiendo, estás platicando, el café, comida y esto y lo otro, que viene el mesero, que agarra la taza, que agarra el vaso, te lo llevas a la boca y esto y lo otro. Yo veo esos lugares de mayores contagios, las iglesias también. Es decir, yo no sé qué criterios se utilizan para decir, tú sí, tú no, y se acabó el asunto. No, yo coincido mucho en lo que has dicho, Héctor Quiroz, en ese sentido. El karate es disciplina, ¿no? Es disciplina. Y ustedes guardan las sanas y de por sí, sin pandemia, les das el espacio a los estudiantes. ¿No han hecho una petición por escrito, Héctor, al gobierno, no sé, de alguna forma, levantar firmas y hacerles saber, a ver, vénganse para acá, no se trata de abrir y cerrar al criterio de ustedes, autoridades, que desconocen de mi ramo? Yo trabajo de esta forma, conóceme quién soy, y ya conociéndome, ya tomas tus decisiones, pero conoce cómo trabajo, ¿sí? No trabajo en grandes aglomeraciones, no, esta es la forma en la que yo laboro, porque hay que recordar una cosa, que el recibo o que la Comisión Federal de Electricidad no espera. Las rentas no esperan. Y qué triste. Y no se trata de cerrar negocios. Que estén cerrados negocios. De fuentes de empleo que se pierdan. No. Así es. ¿Cuántas? Ustedes son maestros, pero también tienen una plantilla de personal, ¿no? No, mira. Aquí ¿O cómo funcionan ustedes? Aquí en el carácter nos manejamos diferente. Uh-huh. Hay maestros que tienen sus colaboradores. Colaboradores. Yo, en el karate, cada maestro. Trabajamos de manera muy personal. Independiente. Muy personal, no quiere decir que no tenemos apoyo. No tenemos gente que estemos pagando un salario. Ah, ok. ¿Sí? Uh-huh, sí. Porque el karate no es un deporte que tampoco genere muchos ingresos. De lo poco que ingresa, pues ahí estamos sobreviviendo, ¿verdad? Sobreviviendo, sí. Como dicen, no viviendo, sino sobreviviendo. Así, porque son cosas diferentes, ¿verdad?
pero no hay más personal, pero sí hay el que cada maestro tenga una esposa y la esté ayudando en sus escuelas. Eso es como un salario, porque tiene que darle a la esposa para los gastos de la casa, los gastos del niño, los gastos. De verdad, con mucha tristeza, y tiene mucha razón lo que comento, no nos hemos contado con las autoridades. Y sí lo vamos a hacer, haciendo una petición formal a la autoridad, desconocemos cuál es el camino, y hacerlo formal para ver este mecanismo. Porque las iglesias sí lo hicieron, Laisa. Las iglesias se juntaron, hablaron con la autoridad. Sí, en cierta manera presionaron, y ahí está el resultado. Aunque estamos en semáforo. Llevaron un protocolo de las medidas para que se certificara de cierta forma la COEPRIS o las autoridades especialistas, de ver si de esa forma podían ellos superar. Pues bueno, no hubo respuesta inmediata en el momento que ellos llevaron el escrito, porque venía desde hace tiempo. Sin embargo, bueno, mira, en esta situación, en estas nuevas medidas, se les dio la apertura, siendo que todavía estamos en un color rojo aquí, hablando de Reynosa. De Reynosa, Tamaulipas. Esperemos, Héctor, que ahora este próximo 14, 15 de septiembre, que van a estar dando estas nuevas medidas, pues ya vaya el sector deportivo aquí de nuestra ciudad, tenga ya un avance. Porque se hace mucha falta. Héctor, tú estuviste en el Instituto Municipal del Deporte en Reynosa. Sí. ¿Qué función realizabas ahí tú? Yo era el entrenador de karate. Sí. Tenía un equipo de karate aquí de Reynosa. ¿Te pagaba el municipio? ¿Estabas en nómina del ayuntamiento? El municipio me pagaba como entrenador de karate. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Prácticamente se puede decir que estuve en... ¿Un año? No, un año en la administración de la profesora, de la maestra Maki. Okay. ¿Doctora Maki? Sí, doctora. Un año nada más con ella, y con la administración de Pepe Elías estuve los 3 años ahí. Uh-huh. Se hizo un trabajo fenomenal, porque trajimos resultados. Estuvimos en Las Vegas representando a México con un competidor. Uh-huh. Estuvimos allá con los mejores peleadores del mundo en Las Vegas, allá se concentra todo. Uh-huh. Muchos competidores de ahí empezaron a dar resultados, ¿verdad? Ya cuando salgo, pues ya me hago. ¿Por qué sales? Me hago ajeno a... Si hay buenos resultados, ¿por qué sales? Pues tú sabes, todo esto es política. Uh-huh. Sí, todo esto es política, y hay que respetar los tiempos. Los tiempos eran de ellos, y no los tiempos de uno. Entonces llega el PAN, bueno, pues son sus tiempos, y uno tiene que hacer y retirarse y a continuar con lo que a uno le gusta, porque el karate no lo hice porque me invitó el municipio. Tengo 30 años en este, ¿sí?, en esta especialidad. O sea, no es algo que yo traigo de ahorita. Pues si la administración me dice ya no, te requiero aquí, pues yo continúo. Pero tú te viste involucrado con problemas con el director Jorge Luis Anduiza. Tuviste pleitos ahí. Ahí hubo una situación muy tensa, Héctor, que después de la ausencia a distancia, pues te lo pregunto. Sí, ahí claro, hubo claro. Algo oscuro, sí. Ahí se manejó algo. Claro, claro. Hubo una situación entre él y yo el último día que yo laboré en la institución. Las formas en que me sacó de ahí, pues no fueron las formas correctas, uh-huh. Menos en un contexto de karatecas, sí, porque él es karateca también. Uh-huh. Y nos enseñamos disciplina, respeto, honradez. Uh-huh. Pero después de un año y medio tuve la oportunidad de verlo en Tampico y hablar con él y decirle todo lo tuyo y yo lo mío, porque me estás robando mucha energía, me quitas mucha energía y no estoy enfocado en lo que a mí me interesa, que es el karate. Entonces él se dedica a lo suyo, yo me dedico a lo suyo. Entonces fue un pleito personal con él, entonces, que no eres la única persona que ha tenido pleitos con él. Mira, yo no sé si fue personal, porque hasta ahorita no sé que haya, por qué la situación de ya no pertenecerle. Se desconoce, uh-huh, el motivo. Sí, pero yo en mi experiencia diría, pues asuntos políticos, porque yo no pertenezco al PAN, ¿no? Uh-huh. Pues hay que salir y darle la oportunidad a otros, ¿verdad? Uh-huh. Que se le dio otra la oportunidad, y bueno, sus resultados son de ellos, y yo dejé mis resultados ahí como debe de ser. ¿Te arrepientes de haber salido de ahí, Héctor? Te voy a decir... ¿Profesionalmente hablando? Sí y no. Yo creo que es... Sí, no, sí me arrepiento, porque había un trabajo ya que estaba encaminado. Sí. ¿Sí? Había resultados. Y no me arrepiento porque
aquí afuera volví a abrir nuevamente mi escuela. ¿Te independizas? Me independicé y seguí participando en torneos estatales, nacionales, uh-huh. dando resultados, como me lo ha enseñado mi maestro y toda esta experiencia, porque te puedo decir que en los 30 años hemos dado resultados a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, no solamente en este ámbito municipal. ¿Sí? Y como esto no es, para mí no es un trabajo, es uh-huh. mi pasión. Uh-huh. Me gusta hacerlo. Yo recuerdo un torneo en Victoria, sí, en uh-huh. Victoria, está compitiendo una señorita y yo estaba afuera brincando como si estuviera yo peleando. Digo, maestro, me dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tienes? La niña está peleando. Pues es que me apasiona. Yo estoy adentro, conectada con ella. Estamos conectados porque en lo que yo me muevo le digo. ¿Eh? ¿Está en las mejores manos el Instituto Municipal del Deporte en Reynosa? Mira, yo creo que esa pregunta se puede hacer mucho en el instituto, más de lo que se está haciendo. Mucho más. Mucho más. Uh-huh. Ese instituto está para hacer grandes cosas, uh-huh. pero hasta se me enchina el cuerpo de nomás decir lo que se pueden hacer, muchas cosas ahí, pero yo no sé cómo se maneja ahí. No sé, no te puedo decir. ¿No hay capacidad del titular del instituto? Digo, las cosas como son. Él es un servidor público, claro, y él está precisamente. ¿Y y si él está precisamente. Adelante. Para mejorar. Él tiene una oportunidad de hacer algo por el deporte. Sí. Si no lo aprovecha, esa oportunidad solamente es una vez en la vida. Sí. Si no la aprovecha y si él tiene situaciones con muchos deportistas, va en contra de lo que es el deporte. No va a favor, no va caminando igual. Entonces, si tú me comentas que trae bastantes situaciones con muchos, yo te hablo de la mía, de los demás no sé, uh-huh. pues entonces no vamos caminando conforme lo que es el deporte. El deporte es disciplina, salud, mentalidad sana, sí. mente sano el cuerpo, sano muchas cosas. Uh-huh. Entonces, si tú ves muchos entrenadores y si tú comentas que no se lleva bien con muchos, entonces, ¿quién es el problema? ¿Los entrenadores? No. No, la cabeza. Yo tengo la pregunta. Es la cabeza, esa lo acaba de decir claramente. ¿Sí? Es decir, pero, el que está ahí debe ser factor de unidad y no factor de divisionismo, sino de qué se trata. Claro. Irías en contra, lo que tú dices, de los entrenadores del deporte, pero también irías en contra de quien te dio la confianza, que fue la doctora Maquistela Ortiz Domínguez. Es decir, ella está para que le ayuden, ella no puede hacer todo. Pero y ellos lo deben de entender así. Pero déjame decirte esto, sí. mira. Con esto de la pandemia. Sí. Es una nueva oportunidad que nos da la vida. La vida de rediseñarnos. Uh-huh. ¿Sí? La gente que vive del pasado y ganchaba en el pasado y luego vive en el futuro sin estar en el presente, no está dando ni está funcionando como debe ser. Uh-huh. Ahora, si esta pandemia nos da la oportunidad de rediseñarnos todos, en todos los ámbitos, porque siempre hemos escuchado y han dicho, la nueva modalidad, uh-huh. la nueva modalidad. Sí. Que esto del tapabocas, que va a durar 2 años, cada año y medio, cada quien trae sí. una proyección. Sí. Bueno, entonces, de todo lo que nos pasó aquí en nuestro presente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a rediseñar para que esto funcione? Mencionas tú, bueno, y menciono su servidor. No se llevó con los maestros, no se llevó con entrenadores. Bueno, profesor Jorge Alvisa, convócalos por asociaciones, por grupos, por ligas, y empieza una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Porque yo en lo personal te voy a decir, yo no quiero estar enganchado en el pasado, yo quiero estar pescado sí. en el presente. ¿Eh? El futuro no lo conozco. Entonces me engancho en el presente. Alvisa, invítame, invita a los demás maestros de karate, invita a los de taekwondo, invita a los de box, invita a los... Ahora ya no hay excusa de que la pandemia, es que no nos hemos juntado por la pandemia. Espérame, ya hay una plataforma que se llama Zoom. Sí, claro. Ya regidores, diputados, funcionarios, oficinas de trabajo, todo se transmite. La escuela. Escuelas. A través del Zoom. Entonces, Andrés, convócanos a través del Zoom. Paga, pide al municipio que te pague la plataforma de 500 entrenadores si quieres. Hay una, fíjate que lo estaba viendo ayer. Sí. Ahí hasta 10,000, para poderte conectar. Sí. Entonces,
ahí nos puedes convocar, y ahí nos podemos ver, si no se puede. Falta de hacer equipo. Me queda claro que tu compromiso es con el deporte. Mi compromiso. Lejos de cualquier color o partido. Mi compromiso es con el deporte, pero, sí. Qué buena pregunta hiciste. Uh-huh. Ahora que vienen las campañas políticas, muchos de los, no sé si lo puedo decir, es el momento, muchos adelante. De los candidatos no voltean a ver al deporte. Creer que porque nos dan en una campaña un balón, o nos dan una red, o el deporte no es eso, el deporte es mucho más allá que eso. Mucho más que allá que un balón. ¿Sí? Ahora que viene la campaña, te lo voy a decir así, sí, fuerte y recio. Nos vamos a organizar para ver a quién le vamos a dar el voto. ¿Sí? Sin colores de partido ni. Vamos a ver al candidato. Uh-huh. ¿A quién le vamos a dar el voto? Y muchos dirían, los deportistas no tienen voto. ¿Cómo? Papá, mamá, alumnos mayores de 18 años, y te hablo de una gama de deportistas. ¿Sí? Exactamente. Donde le podemos decir, oye, a ver, ¿qué no funcionó? ¿Qué le vamos a presentar al nuevo candidato? Pero no se vas a presentar a uno, se va a presentar a todos. Exactamente. Sin agarrar partido, así es. Todos son bienvenidos. El Instituto Municipal de Deporte. O Centro de Alto Rendimiento, porque tiene dos nombres ahí, Centro de Alto Rendimiento y Municipal de Deporte, no está siendo utilizado como es al 100%. Reynosa tiene mucho potencial en todos los deportes, para tener dignamente un deportista representándonos en el estado y al nivel nacional. Lo digo porque yo fui parte, como te lo digo, lo vuelvo a mencionar, uh-huh. del estado, a nivel nacional e internacional. Y tengo muchos compañeros que son del estado, a nivel estatal, nacional e internacional. Y me atrevo a decirlo con eso. Me queda claro, Héctor. Héctor, te agradecemos mucho el que haya estado con nosotros aquí en el estudio, gracias, conviviendo, señor. Y gracias por las flautas. Bueno, ahorita la vamos a encajar. Ahorita la vamos a encajar el diente. Si eran chicharrones, pero... Sí, acláralo. El error de que vine a buscarlo aquí en los alrededores, ya está todo cerrado, pero le digo que no volverá a pasar. No hay flautas. Agradecemos mucho, Héctor, gracias. No, gracias por la invitación. Y bueno, cualquier acción que se emprenda, pues aquí estamos a las órdenes, gracias. Ya sabes, agenda pública, con la directora Laisa Reina. Además, decirte que el espacio, Laisa, está abierto, sí. Para cuando gustes acompañarnos, porque yo creo que es importante que brindar eso. Estos espacios, sí. Para que los deportistas, sí, fíjate, sí. Puedan ser escuchados. Sí voy a tomar tu palabra, porque sí, los vamos a partir de ahorita a las 9, que tengo una reunión con los maestros, uh-huh. A solicitarle a la COEPIS, uh-huh. Hacerle, solicitarle al director del deporte, sí. Que yo se lo voy a solicitar. Que, todo, bueno, eso. Traigo, no, porque queda un año, vamos a hacer en un año se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. Los que están comprometidos con el deporte en Reynosa, Tamaulipas. ¿Sí? Y un saludo para Max de Box. Sí. Gracias. Gracias, Héctor Quiroz, deportista, empresario también de la localidad. Y bueno, pues ahí conocimos ya sus puntos de vista sobre diferentes tópicos. No le quería entrar a algunos, pero bueno, la oportunidad la tuvo. Amigos, gracias por estar en Agenda Pública 2020. Gracias por estar con nosotros y continuamos. Gracias a mis amigos del Fénix Autopartes. Es tiempo, sí. De hablar de nuestros patrocinadores, porque este bloque informativo es patrocinado gracias a mis amigos del Fénix Autopartes, sí. Empresa líder en autopartes de importación para tu carro o camioneta. Con ellos encuentras el mejor precio, todas sus piezas con, uh-huh. garantía, pero sobre todo excelente calidad en cada uno de sus productos. El Fénix Autopartes está localizado en calle Primera, esquina Sol de Mayo de la colonia Loma Alta. Para que te ubiques mejor, están a una cuadra de la línea del gas y calle Río Purificación. Es importante que los busques en las redes sociales, están en Twitter, en Facebook, en Instagram, como el Fénix Autopartes. Ahí puedes enviarles mensajes, hacer cotizaciones, su amable equipo de trabajo te estará respondiendo. O bien, puedes llamar a los siguientes teléfonos, 454-88-66 y 89-95-48-83-61. Horarios de oficina de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te invito para que consultes su amplio catálogo de productos, ahí podrás
encontrar con todos los productos con los que cuentan. ¿Por qué? Porque diariamente pues ellos están publicando con todo lo que están, todos los productos que recién les llegan. www.elfenixautopartes.com. Recuerda que no hay nada mejor para tu vehículo que solo las piezas del Fénix Autopartes. Para mis amigos del Valle del Sur de Texas también hay una muy buena opción para que tú busques todas las piezas para tu vehículo, y se trata de GLG Collision Autopartes. Ellos están ubicados en Hidalgo, Texas, sobre la calle Militar, en medio del puente internacional Reynosa Hidalgo y Reynosa Far. GLG Collision Autopartes tienen más de 2 años de experiencia en el ramo automotriz. Es por eso que se atreven a decir que la pieza que tú andes buscando, si ellos no la tienen, te la consiguen, pero mira, así rapidísimo. Haz cotizaciones a la línea de teléfono 956-843-7500 y a la línea de WhatsApp, que puedes enviar mensajes 956-360-1916. En las redes sociales están muy activos. Tú los encuentras como GLG Collision Autopartes, y también ponen a tu disposición pues su página de internet, www.glgcollision.com. Ahí en tu pantalla puedes ver las especificaciones exactas de mis amigos de GLG Collision Autopartes. Oigan, la aparición de los piojos es un problema recurrente de cada año. Es más, miren, si con solo mencionarlos hace que nos piquen la cabeza, porque si ustedes sienten esa sensación de cosquilleo, sensación de que algo se les mueve en su cabello, hay irritación del cuero cabelludo, ardor en la cabeza, no lo duden, ¿saben qué? Les han pegado los piojos. Pues es tiempo de decirle adiós a los piojos y a las liendres de una forma rápida y hacerlo definitivamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con los mejores, con No Más Piojines. Aprovechen las promociones que tienen para todos nuestros seguidores, porque si ustedes se comunican con mis amigos de No Más Piojines y le dicen, Laisa Reina me dijo que tenías excelentes promociones y excelente trato y excelentes costos, se los van a hacer válido. Aprovechen esas promociones, es un tratamiento para la eliminación de los piojos y las liendres completamente natural y garantizado. El diagnóstico es sin costo. Te garantizan la eliminación de los piojos en una sola sesión. En tan solo 60 minutos, ustedes quedan libres de esos bichos tan feos. No esperen más para agendar su cita. No Más Piojines va hasta tu domicilio. Es importante decirlo, es sin costo extra. Con tan solo $550 la sesión, ustedes quedan libres de estos bichos. No esperen más para agendar su cita. Llamen o envíen un mensaje de WhatsApp a los siguientes teléfonos: 8991-393285 y 8992-365368. Recuerda que al realizar un diagnóstico oportuno, el realizar una revisión constante de la cabeza de nuestros hijos, nos brinda la confianza y la seguridad para enfrentar el problema de pediculosis. Ahí en tu pantalla puedes ver, $550 incluye cualquier largo de tu cabello, un champú, un peine y el servicio de aspirado, y la clínica móvil va hasta tu casa sin costo extra y la revisión completamente gratis. Llama a mis amigos de No Más Piojines. Eso me llama poderosamente la atención, $550 por la sesión. Y adiós, adiós, piojos. Y aparte, la visita a su domicilio, pues no tiene costo extra. Esto me llama poderosamente la atención. Personal altamente capacitado. Así es, Madera. Muy bien. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Oye, tenemos comentarios. Sí, Claudia Martínez, véngase. Felicidades, muy lindo programa y súper conductores. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Dice Dominga Sánchez, muy bonito inicio. Gracias por informar, inicio del programa. Gracias, Dominga. También pregunta Dominga, buenas tardes. Las becas del gobierno de Cabeza de Vaca nunca llegaron. Y ni llegarán. Lamentablemente pensaste en voz alta, Madera. Pensé en voz alta, disculpe. Lamentable la situación de las becas. Saludos, dice Miguel Ángel Hernández Cedillo, saludos a Héctor, un maestro de karate que ha aportado talentos en olimpiadas estatales, sí, dejando muy en alto el nombre de Reynosa. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros. Bueno, este es en una de las plataformas. Hoy no más. Que hay comentarios. Ahora déjenme irme a la otra transmisión que hacemos completamente en vivo. Dice Javier Vázquez, hola amigos, buenas noches, un cordial saludo para ustedes.
Licenciado, quiero hacerles un comentario respecto a la calle 24 de Febrero. Por supuesto, aquí vivo, vive en esa calle de la colonia Lázaro Cárdenas. Aquí está su casa, amigos. Muchísimas gracias. Dice, el comentario va sobre que nos tiraron un disque caliche, pero es puro barro. La verdad no sirve para nada, porque con la agüita que se vino no podemos ni salir. Esto fue por parte del municipio. Hoy por la mañana hice el contacto con el secretario de Obras Públicas y me dijo que iba a mandar una moto conformadora, pero pues nunca llegó. Entre las 10 y 11 de la mañana fue una persona del municipio con una señora, tomaron unas fotos y dijeron que en un rato más regresarían con la máquina, cosa que hasta el momento no ha llegado. Ahí les encargo que hagan el llamado al secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, para que vaya y bueno, quite ese mugrero que dejaron. Bueno, si van a hacer el favor, pues háganlo completo. Háganlo bien. Dice Javier Vázquez que no sean mentirosos esos que buscan llegar a la presidencia. Ah, perdón. Que no sean esos que buscan llegar. Pues sí, no, sí es cierto que no sean mentirosos. Digo, más claro ni el agua. Así es. Así habla el pueblo. Y las cosas como son. Exacto. No somos tapadera de nadie, Elaiza. ¿Sí? Que no sean mentirosos los que anden ahí buscando un puesto de elección popular. Dice José Jesús Sánchez Rodríguez, saludos a nuestro amigo Héctor JJ. Saludos, Jota. Gracias, JJ. ¿Cuándo te vienes a echar un café con nosotros? Sí. Aquí Agenda Pública 2020. Bienvenido. Hoy es martes. Martesito. Análisis político. Totalmente de acuerdo. Está más que listo nuestro invitado que nos acompaña todos los martes, el licenciado Joaquín Olea, quien saludamos con mucho gusto y damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Laiza. Buenas tardes, Poncho. Buenas tardes a todo el generoso auditorio que nos escucha al otro lado de o por sus pantallas o por sus radios o por donde sean. Muchas felicidades a todos. Por cierto, esas tazas personalizadas que les acabo de entregar, se las envió el JJ. ¡Ah! ¡JJ! Parte de ¡vienen con nuestra ¡qué foto. Bien! ¡Ay, madera! ¡Mira! ¡Aquí sí! ¡Aquí parezco! ¡Eres presidente! ¡Exactamente! Déjame decirte que este... A ver, medio, ponle este la cámara. Sí. Cuando me hizo entrega de las tazas el JJ, tuvimos un grave altercado él y yo, porque le dije, ¿por qué a madera lo sacaste más guapo que él? ¿Por qué a madera lo photoshopeaste? ¿Lo hubieras dicho? Sí. Ahí está. Enfócala, jefa. Esto ahí no se está, ve todos los días. Ya. Esto no se ve todos los días. Parece. Ahí tiene usted. Parece foto de regidor, madera. Parezco candidato, sí. Regidor o diputado. Ahí lo tienes. No, muchas gracias, gracias. Eres gente conocedora. Gracias, JJ. Ya hice entrega de tus hermosas tazas. Insisto, la mía la chapeaste mucho. Y de Laiza también, mira, ahí la tienes. Sí, de Laiza, Reina Noticias, muchísimas gracias. Qué amable, gracias, muchas acá, gracias. Ahí está el cafecito, mira. Ahora sí, el café, falta el cafecito nomás. Nomás falta que te vengas a echar el café. Y bueno, pues como todos los martes, Laiza, aquí estamos. Por cierto, déjame agregar algo a un comentario que tú hiciste cuando mencionaste que algo había sucedido con la vacuna. Sí. Efectivamente, la vacuna de AstraZeneca, que es la que en la que México estaba participando, que ya inclusive había entrado en sociedad ahí con Carlos Slim y con la fundación. Esta vacuna es la que se está procesando a través de los laboratorios de la Universidad Johns Hopkins de la Universidad de Harvard. Pues resulta que hoy tuvieron que detener totalmente, estaban ya por pasar a la fase 3, pero pues parece ser que tuvieron numerosos inconvenientes. Hubo por ahí unos enfermos a los que les aplicaron unos individuos de prueba, a los que les aplicaron la vacuna y desarrollaron algo que ellos le llaman enfermedades potencialmente peligrosas, que no saben ni qué son, ni cuáles son, pero eso los hizo, los obligó a detener el proceso de preparación de la vacuna. Entonces, por lo tanto, pues yo creo que ya no la vamos a recibir este año, esa vacuna.
La que sí está dando muy buen resultado es la Sputnik 5 de creación rusa. De Rusia. Hasta ahorita ha dado muy buen resultado. Tiene el nombre de Putin, ¿verdad? O sea, Sputnik está, 5, o sea, sí. Le puso el sello para que, si hubiera alguna duda. Y yo creo que esta es demasiado segura para que el mismo presidente de la Unión Rusa, Putin, pues haya permitido que su hija fuera uno de los objetos de prueba. Cierto, es cierto, es cierto. Y aquí, por cierto, pues ya en estos momentos está tronado el proceso de la vacuna de AstraZeneca. Fíjate, tan seguros ellos estaban que fue una hija del presidente. Aquí se le hubieran aplicado un funcionario de alto nivel para ver cómo reaccionaba. Honestamente, allá hay seguridad, ¿sabes qué? Tan seguro estoy que aplíqueselo a mi hija. Y se lo aplicaron y no pasó nada, Joaquín. Allá son muy rigurosos con lo que están haciendo. Sí. Y ya para que el presidente de Rusia haya decidido que su hija fuera de los primeros sujetos de prueba, pues es que estaba el señor 100% seguro de que cuando menos no iba a traer problemas colaterales como los está causando esta vacuna de AstraZeneca. Bueno, ahí vamos a esperar entonces la vacuna, vamos a seguir esperando un poquito más. Vamos a estar esperando todavía un muy largo tiempo. ¿Quién dijo, tú dijiste, Joaquín, la vez anterior, que íbamos a llegar a los, no me quedó bien la cifra, ¿cuántos muertos por la pandemia a final de año? Se calcula que para fin de año, y estos son datos de la misma universidad, John Hopkins, ellos calculan que vamos a tener alrededor de 100,000 muertos. Bendito y para Dios. Abril del año próximo vamos a andar entre los 130,000 muertos. Se salió de las manos esto. No lo dudo, porque si tú lo notas, pues sí tenemos un promedio de 10,000 fallecidos por mes. Por mes. Y ahorita vamos casi por 70 ya. Sí. Nos faltan 3 meses para diciembre, 3 meses y medio. Sí. Sí vamos a poder llegar, desgraciadamente, a los 100,000 muertos. López-Gatell decía el domingo en sus conferencias de prensa que ahora en esta temporada invernal le vamos a agregar la influenza. Sí. Y va a provocar más. Que va a ser, es otro, algo más que va a provocar que haya más fallecidos. Y ahorita estaba escuchando, no recuerdo a quién, de que se están augurando rebrotes de la misma vacuna ahora para final de año. Total que, bueno, démosle gracias a Dios que en estas últimas 2 semanas ha bajado tanto el número de contagios como el número de fallecidos, pero no cantemos victoria. Y sobre todo no nos descuidemos. Los que se están contagiando, Joaquín, son los de Morena. Y no hay vacuna, cura para ellos. Hoy termina el registro para Morena, ¿no, Joaquín? A nivel nacional para la dirigencia. Sí. Hasta sí. Porfirio Muñoz Ledo anda en este asunto. Esperanzas. Es que Morena padece un síndrome, ¿verdad? Bueno, fíjate, que yo escribí hoy precisamente que yo veía que Morena era un partido que había nacido con la enfermedad de la progeria. La progeria, pues, es una enfermedad muy rara, por cierto, porque se da 1 en cada 8 millones de habitantes, pero es una enfermedad que acelera muy rápido el proceso de la vida humana. Normalmente comienza entre los 3 meses y los 2 años de edad del niño, pero los hace envejecer prematuramente. Ya para cuando un niño llega a tener 8 o 9 años, parece un anciano de 90 años. Entonces, yo siento que Morena, de alguna manera, pues es un partido que nació, que se está haciendo viejo prematuramente, porque aun cuando apenas lleva 2 años que ganó el poder, pues ya adquirió todas las enfermedades de corrupción, de impunidad, de pleitos internos entre ellos, de canibalismo, que a otros partidos como al PRI les tomó 80 años, al PRI y al PAN les tomó 80 años, al PRD le tomó 30 y tantos, pero ya Morena está sumida en ese proceso de desgaste interno, de corrupción, además de que ya nos dimos cuenta de que aun cuando ellos siempre proferían que no eran iguales que los demás, pues están resultando peores, inclusive los funcionarios federales. ¿De qué nos estamos dando cuenta? No solamente de lo que ya balconeó por ahí las redes sociales al hermano del presidente recibiendo cantidades de dinero Pío. De un a Pío,
a Pío López Obrador. Pero ya por ahí en las redes andan numerosos grabaciones del hijo mayor del presidente solicitando dinero, recibiendo dinero. O sea que la corrupción que ellos decían que no existía dentro de ellos, pues existía desde antes de que Morena llegase al poder. Ahorita, por ejemplo, se dice que todavía de esos videos de los que nos mostraron donde Pío estaba tomando cantidades de dinero, se dice que hay 15 y que los van a ir desgranando poco a poco. O a lo mejor ni siquiera llegan a eso, porque también de lo que se trataba, creo yo, es de que el presidente le bajara con los videos que ellos estaban sacando de la corrupción, por ejemplo, el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, de Lozoya. Como que ya le bajaron también de presión en el gobierno federal, y pues tal vez por eso no ha salido otro de los videos de esos 15 que se dice que hay del hermano del presidente. Pero que sí salió esta semana, que inclusive tuvieron que desaparecer el ayuntamiento de Macuspana, el pueblo original del señor presidente, el pueblo donde nació el señor presidente, tuvo que haber una desaparición de poderes, porque ahí el alcalde era precisamente Ramiro López Obrador, el hermano del presidente. Un ayuntamiento de Morena, sí. Pero encontraron que la esposa del presidente municipal, cuñada del presidente de la República, traía un desfalco de 200 millones de pesos. Hoy no más. Entonces, están sucediendo cosas impensables. Bueno, impensables, vamos a llamarlo que eran comunes y corrientes en las administraciones priistas, pero no en una administración Nobel como lo es la de Morena, no con gente de un partido que siempre nos vendieron la idea de que ellos eran diferentes y de que iban a llegar a purificar la vida corrupta que existía en el país. Es que se nos vendieron, Joaquín, esa idea nos vendieron, de que los ratas eran ellos, de que los ratas estaban de aquel lado. Ese fue el discurso que nos vendieron. Eso es lo que es impensable. Entonces, pues bueno, nos estamos dando cuenta que desgraciadamente vamos a tener que aceptarlos, ¿qué más hacemos? Tal y como eran los demás. Pero pues yo creo que ese discurso ya de la moralidad al rato se les va a revertir de una forma muy, muy escandalosa. Esto sí le pega políticamente en los procesos que vienen, Joaquín, a Morena. Es decir, ¿sí le va a pegar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, les tiene que pegar. Y más en lugares como Tamaulipas, sí. donde Morena pues ni siquiera llega a ser un membrete que valga la pena, porque aparte del nombre no tiene nada más. No tiene operadores territoriales, no Nacional de Morena, traen unos pleitos donde un canibalismo entre ellos mismos, que caray, nunca lo vimos entre cuando se peleaban dirigencias en partidos como el PRI o como el PAN, ¿no? Bueno, el PRI había una disciplina muy tradicional, pero pues es desgastante la forma como se andan. Hoy, por ejemplo, con ese nuevo candidato joven que ya se registró, Gibran Ramírez, hoy se le vinieron como 20 artículos encima, pero donde lo tachan de mentiroso, de embustero, y prueban que lo es. O sea, aparte. Aparte, sí, lo prueban que lo es, que es un mentiroso, que es un vividor. ¿Ah? Oye, le muestran cómo al frente de la institución esa que él maneja, que depende del Seguro Social, él cobra 60 millones de pesos. O sea, le dan 60 millones de pesos al año para mantener esa, vamos a llamarle, institución. Sin embargo, pues sus mismos trabajadores lo están acusando de que él ni se para ahí, él anda utilizando el presupuesto para promocionarse en la televisión,
O sea, lo describen como un verdadero Vivales. Y ese es el joven de Morena, el que le puede inyectar una nueva forma de vida al partido. Pero como lo estamos viendo, cuando sus mismos correligionarios lo están encuerando de esa manera, pues yo creo que no tiene grandes esperanzas. No, mejor así déjale. La juventud, la sangre nueva, y mejor así déjale, porque eso no augura nada bueno. Y los demás, pues bueno, pues tenemos a Porfirio Muñoz Ledo, que es un gran dinosaurio de la política. Ey. Pues se le puede acusar de muchas cosas, pero pues de corrupto, ponle que como el Lallín robó poquito, ¿verdad? Pero no fue un gran corrupto. Pero de borracho sí. Jacob, en cambio, sí, que es otra de las que están participando por la dirigencia. Y tan es corrupta que el mismo partido le tiene metida una denuncia penal por 300 millones de pesos que nunca justificó de Morena. Caray. Y pues está el otro, Alejandro Rojas Díaz Durán, que bueno, él es un hombre de mucho valor, porque es el único que en Tamaulipas se le ha enfrentado a nuestro señor gobernador de una manera frontal. Pero yo creo que las esperanzas de Alejandro Rojas pues son menores, porque las encuestas lo traen un poquito abajo. Y el gran candidato, que es este Mario Delgado, porque es el candidato el que el presidente dijo, ese quiero que sea. Que no es ni siquiera un morenista de cepa, es un nuevo morenista que ya se le pegó a Morena ya cuando Morena estaba a punto de ganar la presidencia de la República. Uh-huh. Y Mario Delgado pues trae antecedentes también muy negros. Para comenzar, pues se le involucra en el fraude de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Fue de los que como periodista firmaron las famosas reformas de Enrique Peña Nieto, tanto la educativa como la energética. Anduvo metido en numerosas tranzas, pero pues extrañamente el presidente ya dio línea de que quiere que él sea el nuevo dirigente de Morena. Como quiera, lo van a someter a la decisión de las urnas, pero pues todas las hemos visto que en México todo ese tipo de encuestas generalmente ya están arregladas. Puro protocolo entonces. Puro protocolo. En ese sentido. Y por el otro lado, pues fíjate que ahorita un grupo de activistas femeninas que han tenido hijas asesinadas, que han tenido hijas secuestradas, que tienen muchas hijas desaparecidas, tienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Inclusive hace rato estaba viendo unas declaraciones de ellas donde dicen que ya no se van a ir de ahí, que ahí se van a quedar definitivamente. Y a raíz de eso, el presidente de la República, creo que hoy en la mañana, hizo unas declaraciones donde dice: no estoy de acuerdo con la violencia, con el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la pintura de Madero. Parece ser que ahí había una pintura de Francisco y Madero. Lo pintaron. Y la pintó, rajaron todas ahí. Exactamente. Y una de las madres de las que tomaron la comisión le responde, esta señora se llama Yesenia Zamudio, que es madre de una joven que fue asesinada, y le contesta al presidente: para él es vandalismo que rayen una pintura y que asesinen a nuestras hijas. Eso no, eso es normal para el señor presidente. Al señor presidente le preocupa más un cuadro que todas las miles de muertas, asesinadas y desaparecidas, haciendo el ridículo, llorándole a una pinche fotografía. Muy duro el comentario de esta madre contra el señor presidente, pero pues yo creo que en este caso, por la sensibilidad para con las madres que han sido víctimas de asesinatos de sus hijas, de desapariciones de sus hijas, pues sí fue un comentario, yo siento que un poco inoportuno. ¿Fuera de lugar? Fuera de lugar, de que al señor presidente le duela tanto el que manchen una pintura de un prócer revolucionario y no haya tenido un comentario para estas madres por la angustia que ellas están viviendo. Y bueno, pues en esas estamos, en este México, en este Tamaulipas,
que por lo demás, pues yo solamente añadiría que me ha sorprendido a mí la calma en la que está, la calma política en la que estamos viviendo en estos días. No pasa nada, no sucede nada. Está por iniciar el proceso. ¿Está qué? Está por iniciar el proceso. Está por iniciar el proceso, pero nadie, entonces, ni siquiera hace, como que nadie quiere sacar la cara todavía. Pero bueno, como luego dicen, esa calma nerviosa son preludios de tormenta. Y yo siento que en 15 días vamos a estar viviendo ya una tormenta de una tormenta política, ¿política? Con muchas tormentas políticas. Y por lo pronto, pues los escucho a ustedes que ya hace rato que estaban cantando la canción del porro de Alberto, no me acuerdo, Lara. De Lara, ¿no? Es un porro, es un golpeador para mí. Pero yo los vi a ustedes muy contentos cantándole su canción, bailándole su canción. Exactamente. Bueno, es de los pocos que siguen sacando la cabeza, por cierto, y que también ya la sacó y la sacó de cuerpo entero, es el presidente del Congreso, Gerardo Peña, ¿no? Ya nos está saturando de panorámicos, sobre todo las principales avenidas. Y pues vamos a esperar que se dejen venir todos los demás. ¿Qué diría la Biblia? ¿A quién? ¿Qué dice la Biblia? Cosas peores veremos. Ya no las estoy viendo, las estoy escuchando con la canción esa. Yo veo a Armando Sertuche Suani a la presidencia municipal, a Rigo Ramos y a Gerardo Peña Flores, mis candidatos a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Fíjate que... ¿Ando mal o me regreso? No lo sabemos, pero hace 3 días, sí. Fernando Díaz Piñeiro, que es un analista político tamaulipeco muy bien documentado, él publicó un artículo donde afirmaba que el candidato a la presidencia municipal de Morena para Reynosa va a ser el JR, aunque el JR aparentemente lo desmintió, pero él asegura que va a ser el JR. Y da sus razones. Por ejemplo, él menciona que hace unos días, o sea, la semana pasada, Gabriel García, que es el coordinador de delegados federales en el país, sí, le hizo una llamada al JR y le preguntó, pero de una manera donde o me contesta la verdad o dándole a entender que tenía otros datos, y le dice: oye, José Ramón, ¿tú tienes compromisos con el gobernador de tu estado, con tu cuñado? Pero se lo dijo de una manera como diciéndole: sé que sí los tienes. Entonces, de acuerdo a Fernando, al comentarista político, dice, el JR le respondió, le dijo: sí, sí tengo compromisos con él. Entonces, debido a eso, al parecer, ya lo bajaron de la contienda para el gobierno de Tamaulipas al JR. Pero le advirtieron que probablemente, seguramente, tendría que competir por la presidencia, ganar la presidencia de Reynosa para Morena. Y en base a esa teoría, Fernando Acuña Piñeiro asegura que el candidato va a ser José Ramón, aunque José Ramón realmente él ya sigue diciendo que no. Él trae como candidata a su cuatacha de toda la vida, Claudia Hernández, es la que él quisiera. Pero a lo que voy es que si el JR llegase a aceptar o a irse de candidato por Morena a la presidencia municipal de Reynosa, pues ni Armando, ni Rigo Ramos, ni ningún otro tendrían posibilidades. Obviamente el candidato sería José Ramón. De no serlo, pues sí tienen, o puede serlo por Morena Armando Sertuche o Rigoberto Ramos, aunque Rigoberto Ramos, pues él ha manifestado que él va a ser candidato aunque no sea por Morena, ¿verdad? Nada más que, bueno, pues a lo mejor fue un abrir de boca muy arriesgado, porque yo no creo que él sienta que si no es por Morena la puede ganar.
solamente Morena y el PAN pueden ganar, los candidatos de esos partidos podrían ganar la presidencia. Gerardo Peña por el PAN. Gerardo Peña por el PAN la pudiese ganar, claro que sí. Sí, si el gobernador decide apostarle todo, ahora yo creo que sí le va a echar todo el gobernador, porque realmente, y hoy platicaba con yo por teléfono con una persona muy versada en los entresijos del poder, tanto uh-huh. nacional como estatal, y me decía, dice, mira Joaquín, yo siento que Gerardo Peña puede ser la única salida que le queda al señor gobernador para hacerlo candidato a la gubernatura. ¿Qué tiene que hacer primero? Primero, demostrar que Gerardo Peña sí puede ganar una elección. ¿Y cómo? Bueno, pues que gane la elección de Reynosa. Y ganando la elección de Reynosa, lo puede lanzar, le puede servir de plataforma el 2022 para ser candidato al gobierno de Tamaulipas. Porque me decía este cuate, dice, mira, yo siento que ya el proyecto del señor gobernador de instalar, de dejar a su hermano, de heredarle el gobierno de Tamaulipas a su hermano, él lo sabe que sería un proyecto fracasado. No se lo aceptaría. Todo le pueden aceptar menos el nepotismo tan impuesto de esa manera. Su única, el truco pues está muy ligado con los grupos fácticos, el truco. El único candidato fuerte que le quedaría al gobernador sería Gerardo Peña. Entonces tiene que hacer valer esas piezas. Pero tiene que hacerlo ganar en Reynosa primero para demostrar que sí puede ganar una elección. Bien. Perfecto. Joaquín, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias al auditorio que tan generosamente nos ve y nos escucha, y por aquí nos vemos. Próximo martes. Gracias, Joaquín. Oiga, tengo un anuncio importante que hacerle a todos los padres de familia que preinscribieron a sus hijos en una de las 5 carreras profesional técnico bachiller del CONALEP Reynosa, que a partir de mañana miércoles 9 de septiembre arrancan con las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso. En horarios, en el turno matutino, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en el turno vespertino, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Así estarán trabajando a partir del día de mañana. Miércoles 9 de la mañana, 12 horas, le toca inscribirse a los alumnos del grupo primero A de informática del turno matutino. De 1 a 4 de la tarde se inscriben los alumnos del grupo primero A de informática, pero del turno vespertino. Se les recuerda que deben de llevar la siguiente documentación en original y 2 copias. Los requisitos son, tome nota, padres de familia que nos están escuchando y viendo en estos momentos, quienes acaban de preinscribir a sus hijos en el CONALEP Campus Reynosa. A partir de mañana ya se dan las inscripciones por completo. Acta de nacimiento, certificado de secundaria, el CURP y nuevo formato, CURP del papá, CURP de la mamá, comprobante de domicilio y 3 fotografías tamaño infantil en color blanco y negro. Recordándoles que en CONALEP Reynosa se cuentan con todas las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud. Los requisitos indispensables y obligatorios para poder ingresar al plantel es portar el cubrebocas, no se admiten niños, solamente ingresará una persona por alumno y guardando la sana distancia. También se les informa que verifiquen y estén checando constantemente la página oficial de Facebook, la encuentras como CONALEP Reynosa, donde está toda la información. Ahí se les estará dando a conocer lo que les acabo de informar. Si tienes alguna duda de cuándo te toca asistir para tu inscripción, para tu ya permanencia completa en el CONALEP Reynosa, puedes checar su página oficial de Facebook, CONALEP Reynosa, si lo encuentras. Y bueno, pues la información aquí la tengo completa para todos aquellos jóvenes de nuevo ingreso. Pongan atención, padres de familia, solo una persona puede acudir a realizar ese trámite contando con todas las medidas sanitarias.
Gracias amigos, gracias a Marcos Heredia, perito evaluador con más de 30 años de experiencia. Solamente necesita marcarle al 8993-8778-71, Marcos Heredia. Si desea vender o comprar, hágalo bien. Es necesario platicar, dialogar con el arquitecto Marcos Heredia. 30 años de experiencia, lo avalan. Marcos Heredia tiene maestría en evaluación. Marcos Heredia, perito evaluador. Ahorita que acabas de mencionar a Marcos Heredia, fíjate que hoy estuvo muy activo en el fraccionamiento San Marcos y Campestre. Ahí usted en su pantalla puede ver las imágenes que estuvimos acompañándole en este recorrido y que está realizando en apoyo a las personas vulnerables de aquellos sectores. Fraccionamiento San Marcos y Campestre, Marcos Heredia recibiendo peticiones directamente de toda la ciudadanía, de todas las carencias que tiene Reynosa, el Reynosa abandonado. Ayer platicábamos con Marcos Heredia sobre estos apoyos que está llevando a cada uno de estos sectores, de estas familias vulnerables de nuestra ciudad que requieren de toda la atención. Hoy visitó Fraccionamiento San Marcos y la Colonia Campestre. Gracias Marcos Heredia por apoyar a la gente que hoy necesita de ti. Gracias por este apoyo del cloro, también de las despensas y todos los apoyos que les has brindado a lo largo de más de 20 años en Reynosa, Tamaulipas, México. Gracias. También gracias a Inhumaciones Español. Dos ubicaciones en Reynosa, Tamaulipas. Los números telefónicos 923-6097, 923-6098 y también 924-1944. Para cualquier duda que tengas, solamente háblales. Ahí está un equipo altamente calificado, muy amable, que te va a atender. Inhumaciones Español en Reynosa, una empresa 100% mexicana, una empresa que te da la mano, que te brinda la mano en esos momentos realmente difíciles que la vida te deparan o que nos deparan a todos. Inhumaciones Español, dos ubicaciones en Reynosa, dos ubicaciones que están a tu disposición y los números telefónicos para cualquier duda. Inhumaciones Español, gracias, muchas gracias por hacer equipo con Agenda Pública 2020. Gracias a mis amigos de Fletes y Mudanzas Vico por ser parte de Agenda Pública. Fletes y Mudanzas Vico es una empresa mexicana dedicada a ofrecer servicios profesionales de mudanzas, fletes locales y foráneos. Miren, el servicio es en todo Tamaulipas, es más, llegan hasta el estado de Nuevo León. Si ustedes están buscando una empresa de confianza para este tipo de servicios, no lo duden y contacten a mis amigos de Fletes y Mudanzas Vico a los siguientes teléfonos: 8994-974095 y 8994-336215. Claudia Martínez y Vico Hernández, personal calificado, tienen la experiencia que los avala para ayudarte y asesorarte en el servicio que tú andes buscando. Gracias, Fletes y Mudanzas Vico. Gracias por hacer equipo con Agenda Pública 2020. Y los números telefónicos aparecen en la pantalla. Fletes y Mudanzas Vico en Reynosa, Tamaulipas, México. Pues de esta forma cerramos, Madera. Ancina este es. Este espacio informativo agradeciéndoles a todas las personas, a todos nuestros seguidores por habernos acompañado durante toda esta hora. Más, nos extendimos. Más, vale la pena, vale la pena. Gran información que manejamos el día de hoy. Amigos, damas y caballeros, gracias, muchas gracias por vernos y por escucharnos. Y hasta la próxima entrega informativa. Cuídense mucho, el cubrebocas sobre todo. Mañana la cita, 7:30 de la tarde en Agenda Pública 2020. Más temas y de interés de lo que está sucediendo aquí en Reynosa. Invitados y por supuesto queremos que nos acompañe. 7:30 el día de mañana. Cuídense mucho. Descanse. Que pase un